I am soul, and soul is eternal. And it is truth. I am soul in the body to play my part. So I have to use my eternal root sanskars in my thoughts, words, actions and relationships. Palabras, acciones y relaciones. They become spirituals. Se vuelven acciones espirituales. Y relaciones espirituales. And there will not be any karmic bondage. No va a haber ataduras kármicas. Look at everyone as a soul. Miren a todos como almas. But also as a deity. Y además como deidades. Men and women in different costumes. Mujeres y hombres en diferentes trajes. But they are deities. Pero ellas son deidades. There will be pure feelings. Va a haber sentimientos puros hacia cada uno. Cuando miramos los ídolos de las deidades, hay mucho amor devocional, sentimientos puros. De igual manera, habrá sentimientos puros mutuos. Es una muy buena experiencia que deberíamos de experimentar para ver cómo esto nos va a ayudar a emerger los sanskaras eternos y originales de la edad de oro, los sanskaras de deidad. Porque en la edad de la confluencia nos estamos preparando para ir a la edad de oro. So there are beautiful feelings. Hay sentimientos hermosos de ser una deidad divina, pura, satopradana, o sea, purísima. Take drishti from Baba. Tome drishti de Baba. Para emerger sus sanskaras raíz de la forma de deidad. Let the divinity emerge. Permita que la divinidad emerja. And beautiful feelings. Y sentimientos hermosos. And the self-respect.
of divinity. Y de autorrespeto de la divinidad emergerán. Om Shanti. Om Shanti. We all having many, many different feelings, different experiences. Todos están teniendo diferentes sentimientos y experiencias. Y todos están, y esto siendo, esto es muy bueno para todos, ¿no? Porque así descubrimos nuestras sanskaras raíz. Mientras escuchamos sobre las raíces de los sanskaras de Baba, podemos identificarlas en nosotros también. Y van a ser similares. Están emergiendo en nosotros. Y todo va a cambiar, la conciencia, los sentimientos. Alguien preguntó sobre la diferencia. La verdad, en inglés, en hindi, que es sat, con mayúscula. Sat quiere decir verdad en hindi. Y la otra verdad es sash. En hindi hay más palabras para la verdad. Sat, refiriéndose a Dios, y sach es la otra palabra. Así que Brahma Baba, en sus conversaciones y reflexiones íntimas, quería descubrir y ser esa verdad. Cuando el conocimiento, soy un alma, se dio, él reconoció que esa es la verdad, que yo soy la verdad, porque el alma es eterna. Como el alma es eterna, pues es verdadera. Y comenzó a integrar, al encontrar la diferencia. Cuando se piensa en conciencia de alma y se habla en conciencia de alma, interactuando con cada uno desde esa conciencia de alma. Así que esta actitud espiritual, sabiduría espiritual, comenzó a dar el sentimiento de verdad. Y luego, utilizar esto de una forma práctica en la vida. Aplicar esta verdad es integrar de estar en el cuerpo con la conciencia de ser un alma. Y a partir de ahí, cada paso, tenemos cuatro ahora. Hoy hablamos del quinto paso. Debido a que Dios es la verdad, yo soy verdad. Es una de las cualidades naturales. Y ese sentimiento completo de que no necesito nada a cambio para mí mismo, el altruismo. Y además, cuando consideramos la vida de Brahma Baba,
Usted vio cómo él tuvo una buena personalidad y físicamente también. Era alto, era elegante, era bien apuesto. Tenía una familia muy amorosa. La esposa, tres hijos, buen negocio. Y hacía mucho dinero de ese negocio. Sus conexiones sociales eran muy buenas, eran muy decentes. Él era conocido como una persona caritativa en la sociedad. Volviendo al tema de Mohiniven, él ayudaba a los papás que querían casar a sus hijas y no tenían dinero para la dote. Él también era un buen devoto. Tuvo muchos gurús y los invitaba a sus casas. Él lo tenía todo. Así que cuando cayó en cuenta de qué se trataba la verdad, cualquier cosa que tuvo, su fortuna, sus esfuerzos, él quería utilizar todo eso de una forma valiosa, invertirlo en el servicio de Dios, muchos edificios, todo el dinero que ganó por muchos años era para el sostenimiento y para estas familias ilimitadas. Y muchos le siguieron. Muchas buenas familias se forjaron esta comunidad de 300 al inicio. Pero hoy en día caigo en cuenta cómo, cuáles son los logros. Si usted es claro que cuando encuentra la verdad y es, sabe que es la verdad, ¿cuáles son los logros que se reciben? Y antes no éramos conscientes de estos logros. Hoy estaba pensando verdaderamente cuáles eran los logros de Brahma Baba en la edad de la confluencia. No es recompensa. Cuando caemos en cuenta que somos almas, empezamos a experimentar la paz. Me vuelvo dulce, calmada, y comparto con otros esto, que soy muy pacífico, la atmósfera se vuelve pacífica, las relaciones también. Es una larga lista, un día hablaremos de esto. Todos estos logros. Y así comenzamos a hacer servicio a partir de estos logros. Si le digo a alguien, tú eres pacífico, va a mirar mi cara. ¿Parezco, luzco así, pacífica? Si viene una situación y permanezco pacífica, estoy sirviendo con mis logros. Lo primero es servir y ofrecer todo para el servicio de Dios. Y de eso se van a sostener a muchos. Y yo también, y voy a tener logros. El entendimiento del conocimiento es un gran logro y comienzo a compartirlos.
Y entre más comparta estos logros, esto va a seguir aumentando. Siempre verdaderamente mantengo frente a mí a Brahma Baba. His body was healthy until then. His mind was very stable, peaceful. Su cuerpo era saludable, su mente era calmada, su intelecto era de mucho entendimiento, su memoria era excelente. Todos esos son logros. Generally, when it comes to in Lokic world, cuando se trata del mundo Loki en general, algunos tienen riqueza, pero no salud. Él lo tenía todo de Dios y de sus acciones elevadas. No es cuestión de deseo. Quiero el retorno o la recompensa de eso. Sino que todos los logros vienen de Dios para el alma. Como Baba decía en la Murli, su propiedad es el contentamiento. Esa es una herencia, contentamiento. ¿Y de dónde viene este contentamiento? Pues de todos los logros. Y su naturaleza y personalidad es que es una persona placentera. La Murli decía satisfacción, pero en hindi es presenta, o sea, muy como complaciente, está feliz, es alegre, es placentero. Esos son logros. Así que cada uno de nosotros, creo, cada hijo de Baba, tiene los raíces sanskaras del servicio. Sanskaras raíces. Y es un servicio altruista. Porque no buscamos recompensa. Los logros se vuelven eternos, que no terminan, duran para siempre. Ellos son mi fortuna, esos logros. Cada uno de nosotros debemos hacer una lista. Yo miraba la Brahma Baba. Ahora tengo que considerar mi propia lista y agradecerle a Baba por todos esos logros. And one of the beautiful experiences few souls are sharing. Y una de las experiencias hermosas que algunos han compartido, alguien hablaba de la obediencia y el servicio. Si tengo fe en Baba y si estoy sirviendo, y además soy obediente y me dicen que haga algunas cosas, todo es hecho, es muy fácil. Entonces digo, Karan Karavanhar Baba hizo que se hiciera, o sea, él es el que inspira. Cualquier alabanza que cantemos de Dios, se habla de milagros, nos da la experiencia. Todos hemos tenido experiencias, todos comparten hermosas experiencias, pero si tengo duda, deseos, logros, deseos de logros temporales, no voy a tener todas estas experiencias de la edad de la confluencia. Y les contaba las almas que compartían. Yo no había caído en cuenta cómo pasa esto y que Dios es Karan Karavanhar. No es que busquen recompensa, pero lo que va a hacer a través de cada uno de nosotros como instrumento se trata de logros. No solamente eso, su tarea se realiza y puedo verla. Y cómo él es Karan Karavanhar y suceden milagros. Cada uno de ustedes debería pensar en su vida.
cómo Baba de una manera práctica nos da estas sorpresas. Esta práctica nos está ayudando a encontrar nuestras raíces sanskaras. Nuestro sanskara raíz, perdón. Mohinididi and Om Shanti, Mohinididi, Dektarida y toda la familia, saludos. Estoy de vuelta con más preguntas. Estaba sorprendido, estaba involucrado en escuchar y todas las preguntas como que se desaparecieron. Estaba pensando que nos dicen que este es el momento para seguir los pasos, las huellas de Brahma Baba, y cada día consideramos grandes sanskaras para volvernos así, altruistas. Y ser así es seguir los pasos. Y he estado observándome que no tenemos los mismos tamaños de zapatos. Cuando pongo mi pie allí, parece que es muy pequeño comparado con Baba. Tengo preguntas que nos ayude a volvernos como Brahma Baba en cuanto a ese sanskara de ser altruista. Una de las preguntas que me hacía sobre ese sanskara de altruista, usted describió las cualidades. ¿Será que podemos ser verdaderamente altruistas antes de ser karmatid? ¿O es casi que al final? ¿Y será que vamos a ser 100% realmente altruistas? Hermano Eric, creo que cada uno de nosotros tenemos esos sanskaras raíces. Cuando quiere a alguien ser servidor para Dios y amoroso, la sanskara está ahí, pero ¿qué está esperando? No es nada físico ni material. Lo que está esperando es experimentar el amor de Dios y compartirlo con otros. Yo diría que 90% su pie ya es tan grande como el de Brahma Baba. Usted como que encaja bien en ese pie. Hay ese sanskara raíz en nosotros como Brahma Baba. Y es interesante que cada día que me encuentro con alguien, pienso, ah, esa alma también tiene esos sanskara raíces. Solo tengo que recordar que soy verdadero, he encontrado la verdad y esto va a ayudar. Mañana es el día de la práctica y considere lo que he dicho. He descubierto que hemos tenido muchos logros at the confluence stage. Muchos logros en la edad de la confluencia, aunque hablemos de la edad de oro que nos vamos a convertir en eso. Baba nos da la meta que originalmente fuimos deidades y tenemos que volvernos así otra vez. Esta práctica realmente no la necesita porque usted comienza a ver a todos como deidad. Y en la devoción se decía, mira a Dios a cada uno. En cada uno. Mira la divinidad, y eso es a partir de los sanskaras adquiridos. Esas no son tan profundas. Lo que pasa es que el sanskara emerge de conciencia de cuerpo y se sumerge de nuevo.
Lo único que tenemos que hacer es emerger los sanskaras raíz y las otras van a sumergirse. Para eso es la práctica de 21 días. Cómo nuestro intelecto está involucrado en cómo hacer la tarea. Y a veces el intelecto se dispersa en otras cosas y piensa, tengo que volver a hacer eso. Está atraído a esa práctica el intelecto. Tenemos que considerar el autorrespeto, mis sanskaras raíces y Abhrama Bhava. Yo pienso de eso. Y usted también es así, ¿no? Escuchándole, comienzo a sentirme así. Pero si dejo de escucharla, yo no sé qué va a pasar. Me empiezo a sentir diferente. Pero definitivamente, ese sentimiento de no ser bueno lo suficiente, cuando escuchamos detalles asombrosos que Baba habla en la Murlia Vyad y describe sanskaras y cualidades, se siente uno completo como número uno o parte del rosario, número uno. Nunca tuvo pensamientos de desperdicio y fue perfecto antes de nacer. Cuando escuchando el conocimiento al comienzo, Baba mencionaba, esa es la primera categoría. Y uno piensa, yo no soy la primera y después la segunda. Y ni con la tercera me sentía capaz y pensaba, ¿será que hay una cuarta categoría? Y me desmotivo. Y a veces no me siento ni en la segunda categoría, pero a veces uno se siente mejor. Hace unos días, esa idea de yo y mío interfiere. Y a veces eso pasa o no pasa cuando hacemos servicio. No, me perdí ahí, no entendí lo que dijo. No todos se sienten así. Todos tenemos esas cualidades de ir más allá del yo y el mío. Queremos compartir con otros, somos benevolentes, queremos traer beneficio a alguien. Yo pienso que eso es normal en nosotros, pero la comparación, ese tiene más respeto, ¿qué tal mi rol? Este rol es más grande que el mío. Todas esas cosas sutiles emergen. I don't know, I feel that whatever you are, you will get it, right? Pienso que lo que usted sea, lo va a obtener. Respeto no es algo que se pide, pero si mantengo mi autorrespeto, recuerdo una vez Baba dijo de una manera bonita, si se vuelve instrumento, vaya más allá de esa conciencia de ser instrumento y entre más avance y se llegue a ese estado de perfección, va a recibir el respeto. Ese yo y mío se trata de mi posición más bien. Voy a sentarme en la primera fila, en la segunda, tercera. Eso empieza a calificarnos. Pero si mantengo el autorrespeto, yo soy lo que soy. ¿Viste? Yo y mío en el servicio. Es diferente. Hay una diferencia en eso y tenemos que conquistarla. Porque al mismo tiempo queremos volvernos, queremos tener esa actitud altruista e inspirar a otros que vayan más allá de las limitaciones en el servicio. Cuando escuchamos a alguien que dice, yo di el curso a tantos, ellos se sienten bien debido a lo que han hecho. Eso también es una actitud de ir más allá.
más allá del estado altruista. Una cosa es decir, doy el curso. Alguien dijo reciente y dijo, yo di nacimiento a 5 Grammys. ¿Y uno puede dar nacimiento a Grammys? Yo molestaba y hacía bromas. Cualquier lenguaje que puedan usar, lo hacía con tanto orgullo. Está bien si está feliz, pero no tener esa conciencia. Porque si ellos desaparecen, usted se va a sentir decepcionada. Tengan la conciencia de que son hijos de Baba y mantener buenos deseos y libérese del yo y el curso, se volvieron Brahmins. El lenguaje que se usa, alguien escuchó, di nacimiento a 5 Brahmins. Primera vez que escucho eso. Y eso a veces pasa y viene la realización que tenemos que ir más allá de todo eso. Tenemos que ser ilimitados. En el mundo Loki dan nacimiento a quíntuples. En un artículo en el nacimiento. De pronto eso es motivo de éxito en el mundo Loki. Pero otra cosa que encuentro interesante en el aspecto de Karan Karavanhar, ¿cómo se siente usted cuando su nivel de servicio, cooperación, obediencia, cuando tiene ese sentimiento de servir, a veces está claro en usted que es Baba que me está usando y lo está haciendo a través de mí? Ahí es cuando el altruismo es claro, ¿no? Cuando Baba actúa a través de usted, cuando decimos verdad en la manera que usted lo expresa, cuando hay una mente pura, sentimientos puros, fe, obediencia, toda esa energía de Dios fluye a través de mí. Alguien dice, tengo mucho que hacer, y la llamé, y le di más cosas para hacer, no sabiendo. Y hizo todo lo que tenía que hacer y no se sintió cansada. ¿Y cómo fue eso? Ah, porque Dios es Karan Karavanhar, como para este asunto de Bhakti Parivar. Baba está haciendo todo eso a través de nosotros y toda esa energía se puede sentir que Baba quiere que nos volvamos como Él, que completemos el viaje, que estemos juntos en la familia, nos hace incansables. Toda esa energía de Baba, pureza, amor, cuando decimos Baba a través de nosotros, toda esa energía viene a nosotros de Baba. No es que Baba vino y cocinó. No, fue la energía y el poder y el amor de Baba. Ese tipo de energía fluye y de una manera natural, ilimitada y grande. Ahora es el momento, pienso, de ver milagros de Dios. Cómo lo imposible se hace posible, lo difícil se vuelve fácil. Y eso cada vez va a pasar más y más, porque Baba tiene que manifestarse en nuestras vidas para su tarea. Habrá más experiencias. Si presta atención, piense en esto, cómo va a ser más consciente de Karan Karavanhar. Yo a veces digo, Baba cuidará. Pasa. Es la tarea de Baba y Baba cuidará. Si alguien se vuelve cooperador y las situaciones empiezan a pasar, invocar a Baba es importante para esto. Reflexionando sobre esto,
Cuando Baba dice algunas veces que él es Karavanjar y nosotros Karanjar, los que hacemos, él es el que inspira. Energy is doing through others and in the world. Vemos cómo la energía de él está funcionando en el mundo. Eso nos hace muy humilde. Me enfoco es en Baba, no en la tarea. O que alguien me dijo, ay, lo hizo muy bien. Si soy consciente que la energía de Baba está allí, incluso la alabanza no me va a afectar. Porque vi a Baba al hacerlo. En Christmas yo hacía bromas con Baba cuando escuchaba la canción de John Lennon, imagínate, imagine. Y le decía a Baba en meditación, ¿compusiste esa canción también? Imagine all the people. Imaginan a todo el mundo, ¿no? El mundo entero por muchos años. Y de repente sentí, Baba está haciendo más de lo que nosotros sabemos. Está tocando a tanta gente, a tantos artistas, y al final ellos van a tener la canción. Oh, tú compusiste esa canción también. Lo hiciste muy bien. Siento la energía de Baba y la magia que se va revelando cada vez más y más. Los obstáculos pequeños que se presentan es debido al egoísmo, ¿no? Baba algunas veces, Baba dice, tiene que ir más allá de los deseos hacia el ser. Y al mismo tiempo nos empuja, siempre diciendo, tienen que servir porque con base en el servicio, usted va a reclamar un estatus elevado. ¿Eso es altruista? ¿Hacer servicio para lograr un estatus? ¿Por qué? Él necesita almas para el reino, ¿no? Entonces nos motiva, nos da tentaciones. Deberíamos hacer esfuerzos para eso. Porque así se logran también las tareas de Dios. Porque las posiciones tienen que ocuparse. Si no, nos decepcionamos también. Eso es más para satisfacer la tarea de Dios. Porque Dios dice, se está estableciendo un reino y necesito almas que puedan establecer, que tener un buen estatus. No es deseo. Yo siempre veo que Baba quiere que seamos así. Debemos volvernos así, por tanto. Eso está bien. No hay nada de egoísmo en eso. ¿Cómo procesa todo? Yo disfruto esas líneas en la Murli, pero a veces en la Sakar, Baba dice, usted tiene que ser Raya y no Praya, porque si no va a tener un estatus más bajo. Es como que Baba nos hace sentir que tenemos que hacer más servicio para tener un estatus más elevado y no tener que barrer el piso en la edad de oro. Eso es delicado. Y eso es difícil para ser altruista. Eso es para inspirarnos. Los padres a veces quieren y los profesores quieren que sus estudiantes sean número uno. El Sadhguru dice, yo quiero tales seguidores. Baba lo que hace es que lleguemos a ese punto y que esa energía de Dios nos inspire. No es empujarnos. Algunos se pueden sentir mal por eso. De pronto no voy a reclamar un estatus, entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando Baba dice algo,
Hay un secreto y significado detrás de eso, ¿por qué lo dice? Él nos está inspirando a ser soberanos. Todos pueden ser soberanos, autosoberanos, y así reclamar un estatus elevado en la edad de oro. Yo no veo esto como que nos empuja, sino como inspirarnos a hacer eso. Y el servicio. There are some people who count, like in our class, how many numbers. But service is so natural, you know. El servicio tiene que ser natural, no estar contando en clase cuántos hay. Algunos permanecen como contactos, otros como estudiantes. La gente se inspira. Yo no veo el servicio como un tema separado. Si usted es buen estudiante, va a inspirar a otros. Y si usted es un buen hijo, va a inspirar a que otros sean también buenos ejemplos. Sean inspirados por nosotros, como Adi Prakash Mani dijo, siempre quiero estar presente cada día, puntual, para que otros se inspiren. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo deseos de ser Lakshmi Narayan. Si Baba quiere hacerme así, pues tengo que decir sí, me volveré. Él nos está ofreciendo un estatus. Depende de nosotros si lo tomamos o no. La meta de ser altruista está bien. Si usted sugiere de qué manera nos va a ayudar a seguir a Baba siendo altruista, que tenemos que prestar atención y que tenemos que remover de nosotros para poder aumentar ese nivel de altruismo en la forma en que servimos, que somos como Brahma Baba. Estaba pensando en los sanskaras, cómo adquirir las mismas sanskaras. Cualquier acción caritativa que él hizo, dijo, todos deben ver esto, eso lo hace ilimitado, compartir con todos. Que esa recompensa sea compartida con todos. En el eslogan, Baba ha dicho, la recompensa debe ser para beneficiar a todos. Si todos los 10 son felices en la casa, pues todos van a ser felices en el hogar. Si alguien no está feliz, si tenemos esa meta de la actitud ilimitada, palabras, drishti, esto nos va a llegar a sacar de los deseos limitados. Que cada uno va a ganar, va a tener felicidad. Baba considera a todos los hijos, a todas las almas. Y por eso Baba dijo ayer, de las diferentes capacidades, Baba tiene muchos que no tienen capacidad, pero él siempre le da algo para que hagan algo. Que hagan algo donde se sienten bien, les da tareas, les pide que sean una persona como vigilante. Entonces todos sienten mucho goce de la manera en que van a poder hacer servicio. Hay muchos ejemplos. Siento que nuestra actitud, sentimientos y amor para cada uno debería ser de beneficio para todos. Esa es una manera bonita de concluir ese enfoque. ¿Cómo ver esto en Brahma Baba y emergerlo más en nosotros? Gracias, Mohini Didi. Es muy grato enfocarnos
frente a Baba en esto de darnos por esa bendición de tener un pie grande como la de él. Todos debemos tener mucha confianza y no subestimar. Sorprenderse que es bueno. Yo me llevaba muchas sorpresas. ¿Cómo cuidar a todos? Baba dice, somos grandes almas, siéntanse elevados, grandiosos, eso no es ego, eso es la intoxicación de la edad de la confluencia, pertenecer a Dios y a tal familia, para esa tarea hermosa. Om Chan. Y la hermana Gayatri nos va a traer esos mantras hermosos que resuenan en nuestro corazón. Gracias por traer esas magias para mañana, hermana Gayatri. Bienvenidos, Eric. Es muy grata esa entrevista. Y vamos a terminar con cualquier cosa que hago. Lo hago para Dios, como dice una canción. Antes de darles el punto de hoy, tengo que ser rápida. Ay, no. Quiero leer una experiencia corta de alguien de Israel, Rachel o Raquel. Estaba enfocándose en la idea de la tarea de retomar para sí misma y dijo, he escogido la opción una, tratar en el control del tráfico y crear para mí guías. ¿Quién es mi profesor? Y para mi sorpresa, el primer pensamiento y la palabra primera que cuestionó a Baba fue, si es egoísta decir que mi profesor soy yo misma, verdaderamente Baba es mi profesor, aquel quien me da y quien enseña y me recuerda de todo lo que he olvidado. Pero al mismo tiempo es su luz que me ilumina quien soy, la verdadera, quien soy, el ser auténtico, el mismo yo que quiero ser, el mismo yo que quiere vivir. Yo soy la misma verdad con esa voz refinada llamada la conciencia divina, la conciencia del alma. Estoy aprendiendo a escuchar más y más y a vivir de acuerdo a eso de una forma natural, sin presión y sin miedo. Esta fue su experiencia y pensé que encaja en la entrevista de Eric cuando él le dijo a Mohini Ben, Baba dijo esto, pero realmente puedo inspirarme en esto, lo que Raquel dice. Para eso se requiere ser su propio maestro, aplicando lo que el maestro le enseña. Veamos la tarea para mañana. So could we have first the root sanskara slide? Yeah, thank you. So tomorrow's root sanskara. Mañana las raíces sanskara son el altruismo. Ella habló de esto. Los tres aspectos de altruismo son con relación a Abraham Baba. Él tuvo la conciencia de desinterés. Una actitud benevolente y una capacidad ilimitada de cuidado. Las dos últimas son fáciles de entender. Pero la primera es de lo que Mohini Ben habló cuando dijo ir más allá de ser instrumento. Eso es ser verdaderamente desinteresado.
Ahora la cita en la que vamos a concentrarnos. Conectada con el altruismo está la cita de la Murlisakar. Tú eres en unidad todos juntos. La cita es, tú eres tan altruista porque tú eres la verdad. Solamente tu único deseo es la verdad y el servicio desinteresado. Contemplaremos esto, reflexionaremos sobre esto y en nuestra agenda. Y vamos a emerger, ser almas altruistas para seguir esos pasos de Brahma Baba. Gracias. Bueno, esto ya se los había leído. Que sostuvo Brahma Baba todos con un altito. Bueno, vamos al viaje a Vyakti. Adidev, historias asombrosas sobre el carruaje de Dios. Adidev es una vida única y comienza en mitad de 1930 en Sindhi, en la región noroccidental de la India. Fue el momento cuando todas las prácticas hindúes se degradaron. Y en esa comunidad, un individuo en la ciudad de Hyderabad, él era muy diferente de todos los demás. A él se le llamó Dada y su nombre completo era Dada Lekraj. Él fue en el 76. ¿Qué? Con la familia Kripalani, él tuvo muchas especialidades, su fluidez en hindi, inglés, sindhi, era muy versado en muchas escrituras, tuvo el arte hermoso de escribir cartas y en los negocios era muy creativo diseñando joyas. Was a great devotee. Él fue un gran devoto de Narayan. Una vez había este cuadro en el pueblo, en el mercado de Narayan y la reina Lakshmi que masajeaba sus pies como si fuera la criada. Y Dada no le gustó ese cuadro. Entonces sintió que la capacidad de la mujer no era menos que la de un hombre, así que debería ser tratada con igualdad. Fue alrededor para encontrar el pintor de este cuadro y le pidió que pintara de nuevo ese cuadro mostrando la elevación igual de esta pareja divina. Una vez él llegó a los 60, comenzó a recibir experiencias dentro del ser indescriptibles. Todos los apegos mundanos empezaron a desaparecer. Un día, mientras estaba sentado con un grupo de sus amigos, empezó a tener experiencia extraña. Se fue a su cuarto y comenzó a sentir una intoxicación divina. Se fue más allá, pasó a ese estado de conciencia más allá del cuerpo. Vio pura luz, perdido en ese océano de éxtasis. Finalmente tuvo una revelación, la visión de Vishnu de cuatro brazos. Dada pensó que esta visión
era por gracia de su gurú. Y él fue después y amorosamente le agradeció por la visión, pero al observar la expresión del gurú cayó en cuenta que esto era más allá del poder del gurú. Y es por esto que su mente empezó a dirigirse hacia el alma suprema. Algunos días más tarde, él fue a otro lugar para su negocio. Solía ir a través de los árboles y sentarse a reflexionar en este sitio callado. Cada día tenía experiencias únicas y nuevas, y parece que todo encajaba en ese rompecabezas. Dada solía escribir cartas sobre estas experiencias a su familia, y en unas pocas cartas escribió: tengo la llave, tengo. Cualquier cosa que tenga que ser obtenida, ahora la tengo. ¿Qué más tengo que lograr? Después de pocos días, Dada recibió una revelación doble. Primero, la visión del punto de luz Shiva para Mahatma, el alma suprema Shiva, el punto de luz. Y la otra visión fue de la gran destrucción. Dada later received. Más tarde, él recibió muchas visiones y la visión de su tío Mulchan, el alma que dejaba su cuerpo, y vio cómo esa alma bajó hasta los dedos de los pies y retornó a la frente dejando el cuerpo. Recibí una visión también de Vishnu de cuatro brazos y escuchó la voz que decía: soy aquel de cuatro brazos y tú eres ese. Tatuán, tú eres ese. Después de unos días, la cuñada vino. Daddy Brijinda le siguió y vio que los ojos de él se habían vuelto completamente rojos, su rostro también se había vuelto como roja, su rostro, y fue el cuarto iluminado con ese brillo rojizo. Y él empezó a sentirse incorporal y finalmente una voz emergió de la boca de Baba. Yo soy el ser lleno de dicha, soy Shiva, soy el ser conocedor, soy Shiva, soy el ser luminoso, soy Shiva. Cuando Dios se encarna, él quedó en silencio completo después de esta revelación. Cayó en un pensamiento muy, muy profundo y finalmente llegó a la conclusión de que Dios Shiva mismo había tomado apoyo para crear un mundo divino. Tomó apoyo de su cuerpo. Dada continuó teniendo contemplaciones interiores y el conocimiento del Gita empezó a revelarse. Él empezó a practicar la conciencia de alma, dio a cada uno el conocimiento de ser el alma y escribió muchas veces: soy un alma, Yashoda es un alma, Radhika es un alma. Él escribió esto y una y otra vez hasta que se fijaba en su mente. Verdaderamente esto hizo que Dada cayera en cuenta que él fue el primer hombre, Adidev, quien había sido recreado a imagen de Dios. Adipita, el padre de la humanidad, la primera deidad.
Eso es lo que dice la frase, pero bueno, no entiendo más hindi. Jagat. Jagat es la humanidad. Historias asombrosas sobre un alma asombrosa. El libro del Adi Dev, el primer hombre. Adi es primero y Dev deidad. Om Shanti. Om Shanti.